El muñeco. Erra, te tienes que bajar. No cabemos todos aquí. Esta vez paseamos nosotros y la próxima vienes tú. Y me quedo sola otra vez. Oye, tranquila. Voy a tener un auto genial más tarde hoy, Erra. ¿Va a ser uno grande? Habrá espacio para todos ustedes. ¡Con Tomás! Mira, llegó tu juguete, tal como querías. ¡Genial! Espera, ¿qué es esto? ¿Un muñeco? ¡Excelente! ¡Mamá! ¿Dónde está el auto? Oh, tiene que ser un error. Yo voy a averiguarlo. Los llamaré. Es bueno ser niño. La gente te cuida, te alimenta, te compra juguetes y te lee cuentos para dormir. Pero a cambio debes escuchar a los adultos, ir a preescolar, a la escuela y siempre acordarte de ponerte un gorro. Todos los niños sueñan con ser padres al menos durante un día, porque las mamás son superhumanas. Las mamás humanas pueden lavar la ropa, cocinar, planchar y revisar los deberes de sus hijos todo al mismo tiempo. Las fixie mamás pueden reparar planchas y secadores, así como también enseñarles a los fixies jóvenes cómo hacerlo. Es una pena no poder ser padres antes de ser adultos, pero puedes divertirte fingiendo ser uno. Por eso a las niñas les gusta jugar con muñecas, pero a los niños en general no les agrada. No veo por qué. Los papás son geniales también. ¿Qué se supone que haga con esto ahora? No soy una niña que juega con muñecas. Oye, no digas eso. Ese bebé que tienes es muy simpático. ¿Por qué no lo dejas así y volvemos a correr? Espera, espera. El bebé tiene hambre y necesita comer. Tomás, ayúdame. No, no lo haré. Por favor, ayúdame. Está llorando, ¿no lo oyes? ¿Es todo? Cuidando de ese niño. ¿Y qué tal si le pasó algo terrible? Sus ojos eran lindos, igual que sus piecitos. Nunca hizo berrinchitos, lo amaba con pasión. Ahora estoy muy triste. Ahora estoy muy triste. Ahora estoy muy triste. Pues desapareció. Pongas triste por el auto. Va a llegar muy pronto. Una pregunta. ¿Por qué pusiste el muñeco en la alacena? Fue muy difícil encontrarlo. ¿Pero sigue en casa? Está en la caja allí. Debe regresar a la tienda. Mi pobre muñequito no está. ¡Mi muñequito! Se supone que debíamos devolverlo hoy. Pero ya lo pensé. Y mejor se queda. Oye, ¿qué hay de tu
tu nuevo auto de carrera. Después. ¿Tú hiciste todo esto por mí? ¿Sabes? ¡Papá! ¿Ah? ¿Qué? Máquina de ejercicio. ¿Nulik? No estoy aquí. No me has visto ni por error. ¿Qué pasa contigo? Habrá una carrera y comenzará muy pronto. Competirá nuestro equipo contra el de ellas. ¿Y qué? ¿Y qué? Soy el más pequeño del equipo y defraudaré a todos. Por eso me escondo. No quiero que perdamos. Pero no puedes rendirte. Aprenderás a correr más rápido si quieres. ¿Tú crees? Por supuesto. Un aparato de ejercicio te hará el mejor. Una caminadora es justo lo que necesitas. ¡Genial! ¿Y dónde conseguimos una? La haremos nosotros. Las máquinas de ejercicios fueron inventadas para que la gente pudiera hacer ejercicio sin tener que salir. Por ejemplo, una caminadora te permite caminar o correr durante un largo tiempo mientras estás en el mismo lugar. La pieza principal de una caminadora es una banda transportadora que se acciona por un motor eléctrico. Las caminadoras inteligentes de hoy en día tienen funciones que pueden medir tu velocidad, la distancia que recorriste, tu ritmo cardíaco e incluso indicarte el resultado de entrenamientos anteriores. ¡Listo! ¡Ahí la tienes! ¡Finish! Es hora de empezar tu primera sesión de entrenamiento. ¿Cómo aprenderé a correr más rápido si la giras tan lento? Lo siento mucho, ya entiendo. A esto le llamo entrenar. Tomás, ¿y entonces qué piensas? ¿Ya entrené suficiente? Aún no, un poco más. Ya no puedo seguir más. Hay que parar. Tipo de aparatos de ejercicio para ayudarte a mejorar tu salud. Esta simula cuando esquiamos, ejercita brazos, piernas y corazón. Y en esta pueden remar como en un bote. Y si lo tuyo es pedalear, una bicicleta de ejercicio te permite hacer un buen entrenamiento sin importar cómo esté el clima afuera. También hay aparatos de pesas que pueden ayudarte a tonificar tu cuerpo y desarrollar músculos grandes y fuertes. Sin embargo, si no cuentas con aparatos de ejercicio, siempre habrá una forma de ejercitarte. Hay dispositivos mucho más sencillos de usar, que pueden adaptarse a cualquier espacio en tu casa. Como una barra fija para hacer flexiones, o una cuerda para escalar, o una cuerda de saltar, unas pesas, un aro o una pelota. Al final, lo importante es ejercitarse. Ok, prepárense para perder. Oh, qué miedo tengo. Ya veremos quién gana. ¿Verdad, Erra? Haré mi mejor esfuerzo. Erra vencerá a Nulik. ¡Tenemos que esforzarnos! ¡Es hora de empezar esta carrera! ¡Corredores, ¿están listos? ¡Listo! ¿En sus marcas? ¿Todos listos? ¡Ya! ¡Muy bien, Erra! ¡Vamos, Erra! ¿Cómo pudiste perder contra Simca? Porque ella es mucho más rápida. Ay, ahora ellas van a ganar. ¡Eso es! Nulik nunca alcanzará a Erra. ¡Eres la mejor, Erra! ¡Un poco más rápido! ¡Oh, rayos! ¡Parece que Nulik está ganando terreno! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Vamos, Nulik! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Nulik! ¡Tú puedes! ¡Ya casi llegas, Erra! ¡Parece que estás volando! ¡Tanto ejercicio en la caminadora de verdad te ayudó! Nulik, ¿a dónde vas? ¡La meta está allá! ¡Gracias, Nulik! ¡Eres mi héroe! ¡Corre! 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 ¡
No creo que eso sea justo. Fue un empate. Y uno muy noble. Está bien, esperen la próxima carrera. Seguro que Nulik les volverá a ganar. Llegó el momento de que todos suban al podio de los campeones. ¡Oh, no! ¡Ya no queda espacio en el primer lugar! Para ti siempre habrá espacio. Notas musicales. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Oigan, qué conversación tan interesante la de ustedes dos. ¿Llevan mucho tiempo en esto? ¡Sí! No. Simca, por favor, dile a Nulik lo que es. Un regalo, ¿no? Ajá, de Katia. Y tiene un código secreto aquí, ¿lo ves? Ahí no hay ningún código secreto. Tan solo son notas. Notas musicales. Ja, ¿lo ves? ¿No te lo dije? Esos garabatos no pueden ser música. No les creo. Nulik, esta es la segunda vez que te lo dicen. A Simca no la tomes en cuenta. Aún así, ya somos dos. ¡Se está burlando de mí! Nadie se está burlando de ti, Nulik. La música es algo que se puede tocar o escuchar con los oídos. Pero eso no es todo. También se puede escribir. Cuando queremos escribir palabras, usamos letras. Pero si queremos escribir música, utilizamos símbolos especiales que se llaman notas musicales. Solo hay 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Cuanto más agudo es el sonido, la nota se posiciona más arriba en el conjunto de 5 líneas que se llama pentagrama musical. El sonido de las notas como estas dura más tiempo y el de estas dura menos. Gracias a las partituras, las personas pueden leer música como leer un libro y luego pueden cantarla y tocarla. Tengo que escucharte hacer música con eso que tienes ahí o no te creeré. ¿Pero cómo? ¿Sabes que no tenemos ningún instrumento? Intenta tocar con una cuchara. ¿Te crees muy gracioso? Oigan, dejen de discutir. Yo sé cómo podemos tocar esa canción. Usaremos agua. ¿Agua? Déjame aclarar algo. ¿Intentas tocar música o acaso lavarla? Muy bien. Vierte un poco más, Tom Thomas. Un poco más. ¿Escuchan cómo cambia el sonido? Ajá. ¡Alto! Ahora... empieza a vertir agua en el siguiente vaso. Hasta escuchar... la nota llamada... ¡sí! ¡Alto! La tenemos. ¿La vacío aquí? ¡Sí! Tan solo nos falta una nota más. ¿Y qué hago si mi mamá llega ahora? ¿Qué le voy a decir? ¿Que aprendes a tocar música mientras lavas los platos? ¡Ahí está! Esa es la do aguda. Tenemos todas las notas que necesitamos. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¡Genial! ¡Vamos, Tom Thomas, toca! ¿Qué tal si ahora tocamos todos juntos? Los sonidos musicales pueden ser producidos de muchas maneras distintas. El violín y el cello se tocan con un arco. Cuando el arco hace contacto con una cuerda, la cuerda vibra, como si temblara, produciendo así un hermoso sonido. Una guitarra también tiene cuerdas, pero estas suenan cuando las tocan. Y dentro del piano hay unos martillos especiales que golpean las cuerdas al momento en el que el pianista presiona las teclas. Los instrumentos como la trompeta, el trombón, la flauta y la gaita emiten sonidos cuando el aire pasa a través de ellos. Por eso se llaman instrumentos de viento. Incluso hay objetos que emiten sonidos cuando son frotados con un dedo mojado. Intenta mover uno de tus dedos y muévelo cuidadosamente alrededor del borde de una copa de vino. Con un poco de práctica escucharás un sonido encantador. Bueno, ¿están listos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Hagámoslo juntos! Y... ¡esa me la sé! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Tom Thomas! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Tom Thomas! ¡Te deseamos feliz cumpleaños! ¿Lo ves, Nulik? ¿Y tú no creías que esto era música? Pero fui el primero en adivinar la canción. Gracias. No hubiera podido entender el regalo de Katia sin ustedes. ¿Por qué no le envías una canción a Katia? ¡Sí!
musicales de la canción de los Fixies. ¿De los Fixies? No podemos. No podemos cantar, pero si solo hacemos la música, no hay problema. ¡Hurra! ¿La tocamos? Por supuesto que sí. El corazón. ¿Dónde está mi mochimática? Tampoco está aquí. Creo que perdí un tornillo. Oh, Tom Tomás, ¿por qué estás tirando tus cosas? Oh, porque tengo un gran problema. ¿Qué pasa? Oh, no sé qué club debería elegir. Johnny se anotó en robótica y Katia eligió ajedrez. ¿Ya más es un problema? ¡Ve con Johnny! ¿Y por qué no Katia? Entonces ve a ajedrez. Pero no tienen robots. Mi mamá me dijo que debo escuchar a mi corazón. ¿Sabes cómo hacer eso? ¡Ah! ¡La encontré! ¡Nos vemos! Debo irme. ¡Nulik! Pregúntale a Cinta. Ella lo sabe todo. El corazón es la bomba principal de un organismo viviente. Es un órgano muscular único con una multitud de vasos sanguíneos unidos a él. La función principal del corazón es mover la sangre por el cuerpo continuamente. El corazón humano bombea unos 6 litros de sangre por minuto, aunque esta bomba no es muy grande. Haz un puño. Tu corazón es más o menos de ese mismo tamaño. Para asegurar que tu corazón trabaje continuamente, hay que fortalecerlo con mucho ejercicio y una dieta saludable. ¡Nulik! ¡Ven a ayudarme! ¿Por qué yo? ¡R es más fuerte! ¿Ah? ¡Interesante! ¿Y acaso sabes qué significa la palabra descorazonado? Creo que es alguna clase de enfermedad humana. ¿Puedo hablar? ¿Erra? Descorazonado es cómo puedes sentirte si tienes un problema y un humano o un fixie te abandonan. ¡Ay, muchas gracias, jovencito! ¡Digo, joven fixie! ¿Estar descorazonado dura para siempre? ¡Claro que no! Tan solo debemos ayudarnos mutuamente con más frecuencia. ¡Ajá! ¡Tom Tomás! ¡Mi amigo! ¡Estoy aquí! ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Qué te importa? ¡A propósito! Descubrí cómo puedes escuchar a tu corazón. Necesitas un tubo. Se llama... ¿Estetoscopio? Estetoscopio, pero no tengo uno aquí. Para eso estoy yo. Esa cosa es muy pequeñita. ¡Ah! ¡Tu mamá debe tener uno! ¡Ah, sí! ¿Y? Está latiendo. Bien fuerte. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Ni una palabra. ¿Y ahora? Late. ¿Ah? ¿Eso qué fue? Esto es absurdo. El corazón no habla. ¿Sabes qué? ¿Por qué no escuchas otra vez? ¿Quién habla? Es tu corazón quien te habla. ¡Bum, bum! ¿Me escuchas bien? Ajá. Creo que robótica es lo más indicado. ¿Por qué no ajedrez? ¿Qué importa el ajedrez? Los robots son más geniales. Esta voz me recuerda a alguien. Entonces así es que luces, mi pequeño corazón. Pues lo hice desde el fondo de mi corazón. Cuando un humano está descansando, su corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Este ritmo se llama el pulso cardíaco. Coloca dos dedos en tu muñeca o en tu cuello. ¿Puedes oír? ¡Pum, pum!
pum, pum. Puedes contar los latidos. Cuando duermes, tu pulso se desacelera. Pero cuando te emocionas, corres, te preocupas o te asustas, tu corazón late más rápidamente y bombea la sangre más fuerte. A veces parece que late tan rápido que la gente dice, ¡oh, mi corazón se me va a salir del pecho! Pero no tengas miedo, no irá a ningún lado. Y cuando la gente dice, escucha a tu corazón, no quiere decir que tu corazón puede hablar. Significa que debes confiar en ti mismo y escuchar tus sentimientos. Entonces, sin duda, vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Parece que a fin de cuentas no tengo corazón. No pude ayudar a mi amigo en nada. Nulik, me ayudaste. De veras que sí. Finalmente decidí qué club quiero elegir. ¿Robótica, como te dije? Eso no será. Quiero estudiar medicina. Las películas. ¡Se prepara! ¡Y la lanza! ¡Ah! ¡Genial! ¿Lo puedes hacer de espaldas? Sí, claro. ¡Ah! ¡Increíble! ¡Qué buen tiro! Ay, ojalá Simca pudiera verlo. Hagamos una grabación de fuego para que Simca pueda verlo. Puedo usar mi Fixie Tablet. Tiene una cámara. ¿Por qué solo para Simca? ¡Grabémoslo para todos! ¡Es una idea genial! Lanzaré la pelota a la canasta y Nulik podrá filmarme. ¿Y qué de nosotros? Podrán ser lo que quieran. ¿Unas porristas o las entrenadoras? Sí, yo seré porrista. ¡Yo también! Las imágenes en movimiento o filmes surgieron hace más de 100 años, cuando se inventó la película de celuloide. Una película consiste en una cadena de pequeñas fotografías llamadas cuadros. Si observas los cuadros rápidamente, uno tras otro, parecerá que la imagen en la pantalla se mueve. Parece difícil de creer, pero se dice que los primeros espectadores se asustaron mucho cuando vieron un tren en movimiento en la pantalla. Al principio las películas eran silenciosas, pero después aprendieron a agregarles el sonido. Y poco después de eso, la gente aprendió a hacer películas con hermosos colores. Las películas ya no se graban en el celuloide, se hacen con cámaras digitales. Ahora, casi todos los teléfonos y tabletas vienen con cámaras digitales incorporadas. Esto hace mucho más fácil que cualquier persona pueda grabar su propia película para compartirla con sus amigos. Bueno, veamos. Para la primera toma tenemos... Y
para ver la pelota, agregamos esta. Me gusta esta donde hago el lanzamiento. ¿Y no te olvides de Erra y de mí? Por supuesto que no. Bien, este es el resultado. ¡La película es genial! ¿Podría intentarlo? Sí, adelante. Ahora tenemos algo que mostrarle al maestro. Y a Tijito también. Y a Papus y Mamus. Miren, yo también hice mi propia edición. ¡No puede ser! Eso no es real. Sí lo es. Con un montaje. Eso no puede ser, Nulik. Fuego puede encestar la pelota cientos de veces sin ningún montaje. Tú lo sabes. Oigan, por favor, no peleen. ¿Quieren que les enseñe la manera de encestar la pelota? ¡Sí! Muy bien, aquí vamos. ¡Y ahí va! ¡Fuego es el mejor! ¡Oh, es todo un campeón! Sujetadores. Y por supuesto, todas las partes del aparato deben estar bien ajustadas. ¿Qué haces, colega? Elisa regresa de sus vacaciones hoy y decidí que antes de que regrese limpiaré el laboratorio. ¡Es una noble iniciativa! Y bien, ¿en qué estábamos? Decías que las partes deben estar ajustadas. ¡Tienes razón! ¿Y qué tipo de sujetadores pueden nombrar? ¿Fuego? ¿Un tornillo? ¿Y qué más? ¿Otro tornillo? Eso haría un total de 2 tornillos juntos. ¿Zinca? Para sujetar piezas de madera o de plástico, se pueden usar clavos. Los clavos se martillan con un martillo. En metal o piedra, primero deben taladrar los agujeros para los tornillos. Para ayudar a que el tornillo se sujete mejor, se puede insertar en un sujetador especial llamado anclaje o taco para pared. La diferencia entre un tornillo para máquinas y uno de madera es que los de madera tienen extremos puntiagudos. Los tornillos para máquinas se encajan en agujeros que ya tienen una rosca o en una tuerca. ¿Y si no hay tornillos ni clavos cerca? Bueno, entonces un fixie puede convertirse en un tornillo y atornillarse. ¡De esta forma! ¡Estuvo perfecto! ¡Fuego! ¿Podrías hacerlo? Pues, claro. ¿Nulik? Está bien. ¿Si no lo hago? ¿Cómo así que no lo harás? Espera, empecé con el pie equivocado. Oh no, creo que ese era el pie correcto. ¡No tengas miedo! ¡Lo has hecho miles de veces! Ajá, tienes razón. Primero debiste asegurarte de que el aparato estuviera apagado. Sí, debí hacerlo. Esta vez no te va a pasar, todo está bajo control. ¡Adelante! ¿Qué tal si intentas otra vez? ¿Y quién pensó esa tonta idea del tornillo? Según la leyenda, el tornillo fue inventado en la antigüedad por el gran Arquímedes. Usando su mecanismo tipo tornillo, Arquímedes construyó una máquina especial para sacar agua de un canal. En la antigua Roma, la gente usaba tornillos de madera en las prensas para exprimir las aceitunas y sacar el aceite de oliva. Los tornillos también se utilizaron como partes de taladros y gatos de elevación. El uso del tornillo como elemento de fijación no comenzó hasta el siglo XV. Pero poco después, los tornillos se hicieron tan populares que hoy en día es casi imposible encontrar un aparato sin tornillos. Y si alguno de esos pequeños tornillos se cae, los fixies vendrán al rescate. Porque no solo nos convertimos en tornillo para ocultarnos de los humanos, sino que también lo hacemos cuando se necesita ayuda. Nulik, intentémoslo juntos. No te asustes, estamos aquí contigo. ¿Listo? Nulik, mírame, hijo. No lo he hecho desde hace más de 100 años, pero no tengo miedo. ¿Lo ves? ¡Es pan comido! ¿Abus? Todo esto es mi culpa. No hay de qué preocuparse. ¡Profesor Eugenio! ¿Puede ayudarnos a desatornillar a Abus? ¡En un segundo!
Está un poco oxidado. Seguramente es la vejez. Ya sé que le ayudará. Una gota de aceite. Una gota. ¡Profesor Eugenio! ¿Está bien? Estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Necesitamos sujetar el estante a la pared! ¡Nulik, sálvame! ¿Qué está pasando allá afuera? No es gran cosa, colega. Tan solo estoy un poco enterrado. ¿Alguien me desenroscará? ¡Ay! Ojalá pudiera. ¡Estamos sosteniendo los estantes! ¿Y Nulik? ¡Bien hecho, Nulik! ¡Sabía que podrías! ¿Y ahora quién nos va a ayudar? ¡Elisa llegará pronto! Muy bien. Esperaremos a Elisa. Sí, siempre y cuando su vuelo de regreso no demore. Dinero. ¿Hola? Ajá. Lo siento, ¿verdad? Necesito ir al almacén. Pero yo te ayudé ayer, ¿verdad? Pero yo también te he ayudado. Sí, pero ¿y la semana pasada? Te ayudé 3 veces, ¿recuerdas? Bueno, yo... Ambos ayudaron cuando fue necesario. ¿Para qué llevan la cuenta? Es obvio, Erra. Eres quien recibe más ayuda de todos aquí. ¡Claro que no, ¿verdad? Mira cómo Elisa ayuda al profesor Eugenio y ella no discute con él. ¡Claro que no! Está enamorada del profesor. En realidad, es su trabajo. Y por ayudar al profesor, recibe dinero. ¿Dinero? Esa es una buena idea. El dinero se mueve constantemente de una mano a otra. Cuando una persona hace su trabajo, obtiene dinero a cambio de ello. Puede usar ese dinero para comprar lo que quiera, como ropa o comida. O pagarle a alguien más por su trabajo, como un taxista por algún recorrido, al estilista por un corte de cabello o un técnico por reparar la computadora. Todo el mundo participa en esta circulación de dinero. Pero a diferencia de la gente, los Fixies no usan nada de dinero. Trabajamos muy bien sin él. Gente. Si trabajas para alguien, te pagarán por ello. Y si necesitas ayuda, debes pagar. Así acabarán las discusiones. Y las falsas acusaciones. Y eso son para Simca y Nulik. Así es más justo. ¿Sabes? Le pagas a alguien para que te ayude. No me gusta para nada esa idea. ¡Para nada! ¡Aquí! ¿Dónde están? ¡Estamos aquí!
¡No! ¡Es el dinero el que tiene toda la culpa! ¡Él tiene razón! ¡Por eso estábamos peleando! Y ni siquiera arreglamos la impresora. ¡El dinero no es más que un simple papel! Aunque el dinero se imprime en secreto, aún sabemos algo sobre el proceso. El papel utilizado para el dinero está hecho de algodón y lino. Es más fuerte que el papel normal que se hace a partir de la madera, por lo tanto no se rasca tan fácilmente, aunque los dobles miles de veces. La tinta utilizada para imprimir el dinero también es especial. No se borra del papel ni se desvanece con el sol. Y eso no es todo. La tinta también tiene aditivos secretos que solo se pueden ver si se mira el billete bajo una luz especial. Eso ayuda a proteger a la gente del dinero falso. Y es por esa razón que también se usan las marcas de agua, los hilos metálicos y las letras súper diminutas en el dinero. Esa escritura es muy difícil de leer, a menos que seas un pixie. Espero no haber dicho más de lo que debería. Bueno, todo listo. Es hora de probarla. ¿Y qué vamos a imprimir? Algo que vale mucho. Sí, algo realmente valioso. Pero no, no es dinero. Es algo mucho mejor. ¡Amistad! ¡Delish! El detective. Bien, eso va ahí. ¿No fue genial quedarnos después de clase y ver esa película juntos? ¡Sí! ¡Fue fantástica! ¡Ese detective! ¡Qué genial! ¡Descubrió exactamente quién fue! ¿Oh? Resolver un crimen no es nada fácil. ¡Pero parece muy divertido! ¡Ah! ¡Sería tan genial poder resolver un crimen! ¿Ah? ¿Oh? ¡Y mi destornillador de la suerte! ¡No puedo hacer nada sin él! ¡Aquí vamos! Este podría ser el crimen del siglo. Detective Nulik, ¿estás listo? Pero no somos... No podemos ignorar el destino, colega. Llegó el momento. Para llegar a ser detective o investigador, hay que ser muy detallista y astuto. Porque los detectives resuelven misterios, encuentran cosas perdidas y desenredan los casos más complicados. Por ejemplo, ¿quién se comió todo el pastel sin permiso? Un detective real notará los detalles menores enseguida. Migas debajo del sofá, huellas de patas a lo largo de la sala. Al seguir las pistas, un verdadero detective pronto descubrirá al ladrón. Muy bien. Es hora de descubrir quién robó el destornillador. ¿Y el destornillador? ¿No hay que encontrarlo? Ahora no. El ladrón es más importante. ¡Ah! ¡Mira ya! ¡Es Dígito! ¡Dígito! ¿Eh? ¿Por qué estás en el laboratorio? Ya terminaron las clases. Quiero hablar con el profesor. Se me ocurrió hacer una cosa genial. ¿Qué cosa es genial? Es un secreto. Eso es algo difícil de creer. Bien, sospechoso. ¿Qué hiciste después de clase? ¿Por qué soy sospechoso? Debe haber una confusión. ¿Quieres esquivar la pregunta? ¿Intentas cambiar el tema? ¡Basta! ¿Ah? ¡Me voy! Sin destornillador no hay experimentos. ¡Oh! Tú quieres tomar el lugar de Eugenio y por eso robaste su destornillador de la suerte. ¡Quedas arrestado! Las principales cualidades de un detective son la inteligencia y la lógica. La lógica es una ciencia antigua que le enseña a la gente a razonar para ayudarlos a resolver problemas, rompecabezas y acertijos. ¿Quieres saber cómo es ser un detective de verdad? Entonces trata de deducir lo que te voy a describir. Pienso en un animal que puedes ver en casa o en la calle. Tiene una cola y es larga. ¿Puedes adivinar? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Un ratón? No hay suficiente información todavía. Pero si agrego que dice miau y duerme todo el día, entonces la respuesta es clara. Un detective trabaja de la misma manera. Reúne los hechos, decide qué es importante, elimina lo que no es y solo entonces deduce la respuesta correcta. ¿Entiendes? Entonces estás listo para otro acertijo. Dime, ¿cuál no pertenece aquí? ¿Decidiste hablar? ¡Qué bigotes graciosos que tienen! Oh, es una fiesta, ¿verdad? Ellos me arrestaron. ¿Están jugando un juego?
¿Sabes que un objeto de la suerte trae buena fortuna, verdad? Pues sí, ¿y qué? ¡Está claro! Ayudaste a Dígito a robar el destornillador de la suerte de Eugenio. Sí, te gustan los amuletos de la suerte. ¡Arréstalo! ¡Erra! ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¡Cinta! ¡Tienes que ver esto! ¡Atrapamos a los criminales que robaron el destornillador del profesor! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Vámonos, Erra! ¡Se queda aquí! ¡Está arrestada! Sí, entendí. Bueno, vamos. No estamos bromeando. ¡No! ¿Y qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué pruebas tenemos? Tal como pensé, no tienes nada a fuego. ¡Ella es su cómplice, claro! ¡Nulik! ¡Arréstala ya! ¿Qué hizo de malo? ¡Está loco! ¡Haz lo que dije! ¡No lo haré! ¡Estás con ellos! ¡Ponte con los ladrones allí! Oye, somos socios, ¿verdad? Espera un momento. Me pregunto si tú eres el criminal. ¿Yo? Sí, tú. No fui yo, lo juro. ¡Soy detective! ¡Nulik, por favor, diles! ¿Lo guardaste en el depósito? ¡Oh, Elisa! ¡Te dije mil veces! ¡Por favor, no toques mis cosas! Ay, parece que calculé mal. Hubieran buscado el destornillador, detectives. Es lo que te dije. Muy bien. Buscaremos una nueva táctica para el próximo caso. ¿Cómo que en tu próximo caso? ¿Dónde está mi soldadora de la suerte? Bueno, detective Nulik, ¿comenzamos ya? El lavaplatos. ¿Estás divirtiendo sin ver por dónde vas? ¿Qué? ¡Pero tenemos más cuidado que ustedes dos juntos! Sí, cualquiera puede ver eso. ¿Cuánto apuestan? ¿Qué tal si nosotros hacemos su trabajo y ustedes hacen el nuestro? ¿Y los que pierdan? ¡Les concederán un deseo a los otros! Tenemos un lavaplatos aquí en la cocina que no funciona y nos distraen con sus tonterías. ¡Un momento! ¡Apostemos! ¡Encuentren la pieza averiada! ¡Eso es fácil! ¿Encontrarla dónde? ¡Ya son adultos ahora! ¡Descúbranlo! ¡Pero tengan cuidado! Y ustedes vayan a la escuela. Y espero que no se vayan a portar mal. ¿Estuve cuando nos enseñaron sobre lavaplatos en la escuela? El elemento principal de una máquina lavaplatos es esta parte, llamada rociador, la cual parece una hélice. Después de que la bomba de lavaplatos suministra agua, esta se calienta, se mezcla con detergente y luego es impulsada hacia arriba con alta presión. Eso hace que la hélice gire muy rápido para que pueda disparar el agua con una fuerza lo suficientemente fuerte como para lavar toda la suciedad de platos y vasos. Pero lo hace con cuidado, para que los platos no solo salgan relucientes, sino también intactos. ¿Es una reunión de padres y maestros? ¡No lo es! ¡Es un experimento! Por hoy, soy Simca. Y yo soy Nulik. Muy bien. ¿Quién está listo para decirle al resto de la clase lo que estudiamos ayer? ¿Simca? ¿Ayer? ¡Oh! ¡Lo olvidaste! ¡Siéntate! ¡Reprobaste! Creo que el problema está en el panel de control. Me pregunto si el lavaplato se quedó sin agua. Papus, no discutas con tu esposa. Esto funciona. Y esto también. Oye, ¿qué tal si mejor lavamos los platos? Estaríamos haciendo trampa. Nadie se enterará. Los platos estarán limpios y ¡bam! ¡Ganaremos! ¡Revísenlo! ¡Terminamos! ¿Y por qué los indicadores no están encendidos? Los fixies tienen que reparar cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y ustedes dos fueron a la escuela hoy? ¡Claro que sí! A Simca la reprobaron por su respuesta. Muchas gracias, mamus. ¿Y jugaron con Tom Thomas? Nunca nos mostramos ante los humanos. Tom Thomas no es ningún humano, es nuestro amigo. ¿Jugarán con él? ¿O entonces ambos perderán? ¡No!
nada de eso. Jugaremos otra ronda. Los primeros utensilios de cocina aparecieron hace unos 7000 años. Las primeras personas hicieron esos recipientes de piedra o madera. Las cestas tejidas eran otro tipo de recipiente utilizado para guardar alimentos. Esas cestas eran forradas con arcilla para mayor durabilidad. Una vez que una de estas cestas cayó en el fuego y la madera en el exterior se quemó mientras que la arcilla quedó dura como una roca. Ese descubrimiento llevó a la invención de la cerámica de arcilla que todavía se usa hasta el día de hoy. Más tarde se produjo el desarrollo de utensilios de cocina de vidrio, metal y hierro fundido. A la gente más rica del mundo incluso le pueden servir la comida en platos de plata u oro. Hoy en día los utensilios de cocina no solo son algo práctico, sino que también pueden servir para decorar cualquier hogar. Olvídalo, esto es imposible. Vamos a decirles que nos rendimos. Cinta, ¿por qué este botón está torcido y hundido? Porque el botón está atascado, ¿sí? ¡Luli! ¡Descubriste lo que estaba mal! ¡Me alegro de haber traído esto! ¡Bibis! ¿Uno? ¡Papus! ¡Ya pudimos arreglarlo! ¿Qué? ¿Eso significa que están jugando con él? ¿Creíste que nos íbamos a rendir? ¡Ja! ¿Y entonces quiénes son los ganadores? ¿Listos o no? ¡Allá voy! Será un empate. Cada equipo recibirá un deseo. ¡Nuestro equipo! Quiero que soluciones mi mala calificación. Y ustedes terminarán de jugar con él. ¡Van conmigo! El análisis de sangre. ¡Allá! ¿Estás peleando contra las moscas? No. Papá me anotó en una clase. Voy a aprender artes marciales. ¿Vas a pelear como en las películas? Mejor aún, seré una estrella de cine. Voy a ser el superhéroe. ¡Ya! ¡Ay, ya! Sin duda sería un buen molino de viento. Tom Tomás, ¿tienes libre la primera hora de clase mañana? Sí. Genial. Entonces te llevaré a hacerte un análisis de sangre. ¿Análisis de sangre? ¿Por qué necesito eso? Para saber si estás sano para tu clase de artes marciales. Y recuerda, no comas nada antes del análisis. No te preocupes, es una aguja pequeña. ¿Una qué? Mamá, ¿y si hago otro tipo de deporte? Podría ser ajedrez. Así no me harían el análisis de sangre. ¿Qué pasa? ¿Sientes miedo? No. Me enorgulleces. Papá nunca me habló de análisis de sangre. Parece que nuestro superhéroe tiene miedo. Yo estaría igual. La sangre da miedo. No hay que tener miedo. El cuerpo humano tiene una gran cantidad de tubos pequeños llamados vasos sanguíneos. Y a través de ellos fluye la sangre. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a las células. Les quita el dióxido de carbono y las protege de microbios dañinos. Para saber si está sano o no, es necesario hacerse un análisis de sangre. Los resultados más precisos vienen de la sangre extraída de una vena. La muestra se analiza para ver si todo está bien. Y si no, el doctor te indicará un tratamiento. ¿Ves? Es totalmente seguro. Y no tienes nada por qué temer. La sangre solo se debe extraer con el estómago vacío. ¿Eso qué significa? Significa que no puedes comer antes del análisis. ¿Y si como? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces no te sacarán la sangre. Eso me da una idea. ¿Qué idea tienes? No tengo idea. Ok, a dormir. ¿De veras no tienes miedo? Por alguna razón, ya no le creo nada. Oye, ¿qué están haciendo? ¡No puedes comer! ¡Devuélvanlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay! Tom Tomás, te olvidaste. No puedes comer ahora. ¿Me tengo que hacer análisis? Anda, ve a prepararte.
¿Estás intentando escapar? ¡Shh! Creí que querías ser un superhéroe. Tú no eres más que un cobarde. No soy un cobarde. ¡Lo eres! No lo soy. Actúas como uno. Como sea, no voy a ir. ¡Ni se te ocurra! ¡Nulik, ayúdame! ¿Listo para irte? Bien, Tom Tomás. ¡Arriba! ¡Es hora! ¡Muchas gracias! ¡Ya no seremos amigos nunca más! Hacer un análisis de sangre preciso no es una tarea sencilla. Originalmente, este trabajo lo hacía gente que examinaba una gota de sangre bajo un microscopio. Hoy, en los laboratorios modernos, los técnicos analizan la sangre con la ayuda de máquinas analizadoras inteligentes. Estas máquinas pueden hacer el trabajo mucho más rápido y no cometen errores, como la gente. Luego de dar sangre para que sea analizada, el tubo de ensayo hace un largo viaje hasta llegar al laboratorio para ser estudiada. Una vez allí, pasa de un analizador a otro. Cada uno de ellos examina una parte distinta de tu sangre. Después, todos esos datos son unificados y ya está. El análisis está listo. Puedes recibir un correo electrónico cuando el informe está listo y ver los resultados en línea. Así que ni siquiera tienes que salir para buscarlo. Es genial, ¿verdad? Perdimos a nuestro amigo y todo es tu culpa. Porque se portaba como un cobarde. Y si yo tengo algo de culpa, apenas fue un poquito. ¡Pixies! ¿Están aquí? ¡Aquí estamos! ¡Miren lo que tengo! ¡Un certificado de valentía! ¡Te hiciste el análisis! ¿No tuviste miedo? ¡Miren! ¡Así se hace! ¿Y somos amigos otra vez? ¡Claro que sí! ¡Genial! Entonces enséñame algunos movimientos. ¡Sí, claro! ¡Allá! El set de construcción. Porque es mejor verlo así. Denle un vistazo. ¡Oh, mira eso! ¡Qué hermoso castillo tienes! Es como estar en un cuento de hadas. No, es mi set de construcción. Lo construí yo mismo. ¡Genial! ¡Oh, seamos caballeros! ¡Me encanta jugar a eso! ¡Aquí está el malvado dragón! ¿Quién encerró a la linda princesa dentro del castillo? Yo seré la princesa. Caballero, ni siquiera tienes armadura. ¿Armadura? Espera, dame un segundo. Un set de construcción permite armar muchas cosas a partir de piezas separadas. Al unirlas de esta forma tenemos una casa y de esta otra un auto y así una nave espacial. Las piezas pueden estar hechas de metal y ensamblarse con tornillos. Otros sets son de plástico y las piezas se encajan entre sí. Con algunos sets de construcción es necesario usar pegamento. Incluso puedes encontrar sets magnéticos. Si acercas las piezas, la atracción magnética las unirá. ¡Cuidado, dragón! ¡Oh, sálvame! ¡Oh, ayúdame! ¿Dónde estará ese caballero? ¿Y dónde está el castillo? ¡Los robots se apoderaron del planeta! ¡Y ellos destruyeron el castillo! ¡Y me han secuestrado! ¿Y sigues siendo una princesa? ¡Claro que aún soy una princesa! ¡Por favor, sálvenme! ¡Vale! ¿Qué está pasando? Este es un set de construcción magnético y tu armadura está hecha de metal. Por eso fuiste atraído hacia los imanes. Ok. ¡No! ¡Oh, rescátame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Debo cambiarme de disfraz! Thank you.
siguiente caballero. ¡Yo ya fui el caballero! Entonces debe serlo una vez más. ¡Está bien! ¡Pero esta es la última vez! ¡Y no cambies nada! ¡Simca! ¡Quédate ahí! ¡Y ni siquiera te atrevas a escapar! ¡Y ahí van! ¡Todos abandonaron a la pobre princesa! ¡Ah! Les voy a ganar. ¿Ya te olvidaste? Tú eres solo uno y nosotros somos un equipo. Vas a ver. 1-0. Hola. Katia. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Katia vino a buscar una receta para su mamá. Necesito más tiempo. ¿Puedes esperar aquí? Sí, claro, no hay problema. Podemos jugar un juego. Aunque no al hockey. Nunca entendí por qué a los chicos les fascina. Yo tampoco entiendo. Oh, aquí están los Fixies. Hola, chicos. ¡Hola! Aunque no entiendas nada del hockey, lo siento. Terminaremos de jugar. Y después mi papá y yo vamos a ver un verdadero partido de hockey en el estadio. Seguro que un partido real es igual de aburrido. Pues no. Hockey es un deporte increíblemente interesante, pero no es fácil. Un jugador necesita tener muchas habilidades, como patinar a gran velocidad, detenerse rápidamente, esquivar a los jugadores del equipo contrario, controlar el palo y enviar el disco hacia el arco. Y no se puede hacer todo eso sin la ciencia. Por ejemplo, para calcular qué tan fuerte pegarle al disco o qué tan rápido detenerse. Los jugadores de hockey aprenden a controlar todo eso durante las prácticas. Se ponen el equipo protector y salen con energía. Y eso no es todo. Los jugadores de hockey también deben ser valientes y ágiles. De lo contrario, quizás no puedan detenerse y terminen chocando contra las vallas o reciban un golpe del disco en la cabeza. ¡Ay! Pero como dicen los deportistas, el hockey no es para cobardes. ¡Tidish! ¡Gol! ¿Qué estás esperando? ¡Katia! ¡Hiciste que lo perdiera! Lo siento. ¡Ya es suficiente! En realidad te estoy ayudando, por si no lo notaste. Dijiste que no te gustaba el hockey, así que deja de aconsejarme. Como sea.
el segundo gol justo desde ese mismo lugar. Tuviste suerte. Ajá, así es. Tendría menos suerte si dejas atrás a este jugador y este debería hacer el pase contra las vallas. Al principio dijo que no sabía nada de hockey. ¿Vamos a jugar o no? Es meter un gol y el empate romper. Jugando limpio y sin dudar, les vamos a mostrar que un equipo vencerá si unido siempre está. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es... ¡Nuestro juego es... hockey! ¡Es nuestro juego! ¡Hockey! ¡Dime de nuevo cuál es! ¡Hockey! ¡No los oigo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Dímelo de nuevo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es... hockey! ¡Nuestro juego es... hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Wow! ¡Si no hubiera sido por Katia! ¡Pero el gol ganador fue mío! Tomás, es hora del partido. ¿Listo para salir? Katia, te llevo a casa. ¿Podría ir con ustedes a ver el hockey? La verdad, no sabía que era tan entretenido. Oye, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos al partido juntos? Quizás a mí también me guste. Genial, ya era hora. ¡Vamos! ¿Cómo es posible que perdiéramos así? ¿Acaso no somos un gran equipo? Bueno, Tom Thomas tiene su propio equipo ahora. Y no solo eso, no se rinde. No es así. Fue suerte principiante. Y no fue más que eso. La cafetera. ¡Tibish! Hola, Tom Thomas. ¿Listo para la escuela? Ajá. ¿Y tú? Voy a ayudar a Mamus hoy. ¿Tres pacientes más? ¿Cómo tendré tiempo para todo? Tengo que recibir el equipo nuevo y además voy a liderar la reunión de intercambio. Bueno, de alguna manera me las arreglaré para hacerlo. Buenos días. Para algunos es un buen día. Y para otros hay mucho trabajo que hacer. Bueno, una taza de café es lo único que puede salvarme hoy. ¡Ay, no! Lo único que me falta es llegar tarde. La cafetera comenzó su ciclo de limpieza. Tendrá que esperar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Vas a funcionar o qué? ¡Ay, la pobre cafetera! ¡La pobre madre de Tom Thomas! ¡Ya basta! ¡Funciona ya! ¡Qué día tan terrible tengo hoy! Mamá, vamos. Déjame probar a mí. ¡Ya no puedo soportar más! ¡Tenemos que ayudarla! Espero que no se haya roto nada. Tranquilo, distraeré a tu mamá. Nosotros la arreglamos. Mamá, ¿qué tal si la cafetera empezara a funcionar justo ahora? ¿Será que eso te salvaría el día? Las cafeteras sencillas calientan el agua y esta fluye a través del café molido por medio de la presión. Pero la nueva generación de cafeteras se llaman máquinas de café. Estas pueden hacer mucho más e incluso pueden quitar todos los depósitos minerales. Estas máquinas pueden hacer el café con cualquier intensidad, agregar leche y azúcar. Y lo que es más importante, pueden moler los granos de café antes de prepararlo. Tan solo debes oprimir el botón y estará lista una taza de café fresco. ¡Y qué aroma! Lo importante con todas las cafeteras es tratarlas bien. Tienes que darles tiempo y empezarán a funcionar solas. ¡Eso es absurdo! Primero, hay que reiniciarla. Simca, ve allí y abre y cierra ese contacto. ¿Ves? A
eso me refería. Una cafetera no está viva. Es una máquina, nada más. Entonces, ¿por qué le pegaste? Pero si la tratas bien y la acaricias... ¡Va a ronronear! ¿Puedes oír? Le gusta bastante. Cafetera, haz una señal cuando puedas funcionar. Enciende la pantalla. ¿Ves eso? Nos contesta. ¡Ah! ¡Parece que tuviera vida! Bien, cafetera. Haz café. ¡No puede ser! ¡Clidish! Es hora de una sorpresa. Pero no develes nuestro secreto. No sé cómo pasó. ¿Cuál es tu secreto? Es simple. Si tratas los aparatos con cuidado, ellos cuidarán de ti. Los árabes fueron los primeros en apreciar el mágico sabor del café. Es por eso que la variedad más famosa de café se llama arábica. Los árboles de café crecen en todo el mundo en regiones montañosas donde el clima es cálido y húmedo. Las ramas de los árboles se llenan de frutos de café. Pero para hacer la bebida no se usa la fruta, solo las semillas que están dentro. Después de tostar y moler los granos de café, se agrega agua caliente. Cada cultura sirve el café de diferente manera. Algunos lo beben caliente, otros frío, con azúcar, con leche, con helado, con canela, con jengibre, incluso con sal y pimienta. Dicen que el café da energía y evita que uno se sienta cansado. Pero es importante no beber demasiado. Tom Tomás, eres un mago poderoso. ¿Lo creyó? ¡Extraordinario! No puedo creer que una cafetera común pueda ser tan sensible. Pobrecita, ¿me perdonas? Y eso no es todo. Si cuidas de tu cafetera y eres buena con ella, hasta puede cantar una canción. ¡Oh, querido Agustín! ¡Agustín! Debo estar escuchando cosas. Sí que logras hechizarme, Tom Tomás. Hora de irme, Agustín. Oh, querido Agustín, Agustín. ¿Por qué empezaste a cantar? Perdón, me dejé llevar. Yo también me dejé llevar. Canta esa canción otra vez, ¿quieres? Oh, querido Agustín, Agustín, Agustín. Oh, querido Agustín, ya todo acabó. La joya. Tom Tomás, es hora de comer. ¿Dónde está? ¡Hocico! ¿Viste una pequeñita? No puedo creer que le pregunte a un perro. ¡Tom Tomás! ¿Nos estabas buscando? Fixis, quizás me pueden ayudar. Perdí una de estas piedras. ¿Entonces? Bueno, este broche es muy valioso y la piedra también. Si no la encuentro pronto, todo llegará a su fin. ¡Hijo, se te enfría el almuerzo! No entres en pánico. Hallaremos tu piedra preciosa. Espera, ¿las piedras pueden ser preciosas? ¡Claro que sí! Las piedras preciosas son las más raras y hermosas entre todas las piedras, pero no es fácil encontrarlas. Diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros se encuentran bajo la tierra y dentro de las montañas. Los buzos valientes van al fondo del mar para encontrar perlas. Muchos han hecho todo tipo de actos heroicos y también han cometido crímenes usados para obtener estas joyas preciosas. El brillo mágico de estas gemas puede cautivarte así como arruinarte. Recuerden, solo las gemas adquiridas con honestidad traen felicidad. ¡No está en ninguna parte! ¿Y si la tiene hocico? ¿Vio que era valiosa ahí? ¡Yo! ¡Es verdad! ¡Hocico! Devuélvenos la gema, ¿quieres? ¡Que la devuelvas, ya oíste! ¿Por qué están haciendo que Hocico se enfade? ¡Tiene que devolver la piedra! ¿Qué piedra, Cinta? ¡Una que vale mucho! Se supone que los perros deben resguardar los tesoros, pero este se los come. Quizás no buscaron muy bien. Por ejemplo, revisaron en... ¡la maceta! Pierden el tiempo cavando. ¿Cómo podría llegar aquí? Porque sé que es donde la dejamos. ¡Oh! ¡No me digas! Muy bien, cuenta todo. ¡Mira aquí! ¡Un diamante!
aquí para mayor seguridad. ¿Y quién pudo llevárselo? Deberíamos mirar dentro de Zico. Estás bromeando, te comerá. ¿A dónde vas, eh? Dentro de Zico, para sacarle la gema. ¡Dolly, no! ¡Por favor! Haré cualquier cosa que mi amigo necesite. Por casualidad, ¿estás buscando esto? ¿Eh? Parece un diamante, pero para saberlo tendremos que analizar. Un diamante en bruto parece una piedra común, pero después de cortar y pulir cada una de sus facetas, esa piedra especial se transforma en una joya rara y sumamente costosa. Puede adornar un collar, una corona o la vitrina de un museo. La verdad es que solo una pequeña cantidad de los diamantes encontrados se usa para joyería. Eso es porque el diamante también es la roca más dura del planeta, lo cual la hace que sea perfecta para cortar vidrio. Se utilizan diamantes para hacer brocas y discos de corte muy resistentes. Muchos instrumentos médicos importantes no se podrían fabricar sin ellos. Con la ayuda de los diamantes, hasta es posible perforar una montaña cuando se construye un túnel. Así de valiosos son los diamantes. Se pueden usar para cortar tubería o para hacer juego con un vestido. ¿No es espectacular? Pero no es un... ¡Tom Tomás! ¡Encontramos la piedra! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! Muchas gracias, Fixis. Pensé que mi regalo precioso se arruinaría. ¿Y para quién es el regalo? Katia, creo que le gustará. Debo decírtelo, tonto más. No es una piedra preciosa. Tan solo es un trozo de vidrio. Lo sé. Pero eso no importa. ¿Qué? ¿Arriesgué mi vida nada más por un trozo de vidrio? Primero, lo hiciste por una amistad. Y segundo, lo que cueste el regalo no importa. La intención es lo que vale. La fotocopia. Elisa, no te preocupes, lo encontré. No, lo encontré. ¡Elisa! ¡Elisa! Lo escucho. Ya voy, profesor Eugenio. ¿Has visto mi paraguas en alguna parte? Parece que el profesor perdió su paraguas de nuevo. ¡Muchas! ¡Mira todas esas copias! Nulik, todas son copias publicitarias. Elisa está imprimiendo muchas para poder colocarlas por todas partes. La fotocopiadora es un dispositivo que hace múltiples copias de una imagen o documento. La imagen que necesita ser copiada se coloca sobre un vidrio que está debajo de una cubierta. La fotocopiadora se ilumina con luz brillante para poder tomar una imagen nítida. Luego, la imagen se imprime en papel con ayuda de una tinta especial y un tambor giratorio. Y así es como las fotocopiadoras pueden hacer réplicas exactas hasta que se acabe la tinta o el papel. ¿Qué hace, profesor Eugenio? Oh, ¡ay! ¡Mi maletín! No lo veo por ninguna parte. Oh, está muy distraído. Primero fue el paraguas y ahora es el maletín. Oh, ¿esto es para mí? ¿Oh? No lo hago a propósito. Bueno, encontraremos su maletín. Ahora voy a diseñar un volante para eso y también lo imprimiré. ¡Ah! ¡Ahora lo recuerdo! Oh, ¿recordó dónde dejó su maletín? Eso no. Esta mañana me olvidé de tomar café. Oh, también tendré que encontrar su café. Dentro de este lugar. ¡Silencio! ¡Ya viene Elisa! ¡Tenemos que escondernos! ¿Dónde está el volante del maletín? Aquí está el de las llaves perdidas, el del teléfono, el volante para cuando el profesor está perdido. ¡Aquí está! ¡Un maletín perdido! ¡Excelente! Thank you.
que se marchó por ahora. ¿Dónde está Nulik? ¡Ahí está Nulik! ¡De forma impresa! ¡Está preso en la fotocopiadora! ¡Tenemos que salvarlo! ¿Salvarlo? ¡Tenemos que salvarnos todos, Serra! Si Elisa toma esas copias y las distribuye por la ciudad, todos sabrán que existen los Fixies. ¿Y qué podemos hacer? Espera. ¿Podemos usar los borradores líquidos para cubrir a Nulik? ¡Cinta! ¡Mira! ¡Aquí hay otro Nulik! ¡Oh! ¡Y ahí viene otro! ¡Asegúrense de borrarlo! ¡Ese también! No todos tienen la posibilidad de poder disfrutar y ver las pinturas de los grandes maestros. Pero gracias a la tecnología de copiado, esas imágenes son bien conocidas en todos los rincones del mundo. Los jóvenes artistas y escultores pueden aprender su oficio estudiando y copiando las grandes obras de arte del pasado. Es bueno tener copias de documentos importantes, por las dudas. ¿Qué pasa si el original de algún documento importante se destruye? Al menos habrá una copia. Las copias son extremadamente útiles, pero no todas las copias son buenas. Algunas copias llamadas falsificaciones son malas. Una falsificación es una copia de una imagen, documento o incluso dinero, que se presenta como el original. Hacer copias falsas es ilegal. Incluso puedes terminar en la cárcel por hacer copias de ese tipo. ¡Y un poco más aquí! No supieran de los Fixies. Es una pena no haber estado ahí. Yo hubiera podido ayudar. ¡Profesor! ¡Ya vengo! ¡Pero si están ahí! ¡Elisa! 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 Salió para colocar los volantes. Sí, y yo encontré mi maletín y mi paraguas yo solo. Debería llamarla. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Lo habré perdido? No se preocupe, profesor. Si no puede encontrarlo, Elisa tiene una copia impresa de su teléfono. Lo más importante ahora es que Elisa no se pierda. La sartén. ¿Puedes hacer esto? ¡Fácil! ¿Y esto? ¡Y voilà! Podría hacer esto hasta con patines. Si yo tuviera patines, podría saltar 10 veces seguidas. Y yo podría hacerlo 100 veces con los ojos cerrados. ¡Muéstrame! No hay ninguna pista. Pronto habrá. ¿Qué va a haber? Una pista de patinaje. ¿Dónde? En la sartén. Muy bien, pónganse los patines y hagan sus apuestas. A los Fixies les encantan los deportes. A los Fixie papás les gusta levantar pesas. Mientras que las Fixie mamás prefieren hacer rutinas de gimnasia. A los Fixie niños les gusta organizar campeonatos para volar en sus Fixie tablas o participar en las competencias de parkour, donde tienen que correr, saltar y sortear toda clase de obstáculos. Este tipo de competencias generalmente se realizan dentro de aparatos electrónicos sofisticados. La orientación también se lleva a cabo dentro de ellos. Ahí es donde los Fixies usan un mapa para seguir una ruta complicada y la ruta es muy exacta. ¡No puedes equivocarte en ninguna esquina! Pero el juego favorito de los Fixies son las escondidas. ¡Nadie puede competir con ellos en ese juego! ¿Acaso no me creen? ¡Miren! ¡La pista está lista! Bien, ¿quién va primero? ¡Nulik, vamos! ¿Y bien? ¿Vas a saltar? ¡Guau! ¡Genial! ¿Eso es todo? ¡Para nada! ¡Nulik! 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 ¡No lo lograrás!
¡No corriste lo suficiente! ¡Ya no puedo seguir! ¡Estoy lastimado! ¡Claro! ¡No hables más, señor presumido! ¡Es tu turno, Simca! ¡Miren cómo se hace, chicos! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Nulik, no puedes competir! ¡La, la, 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 la! ¡Tocay, la, 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 la! ¡Tan, tan! Como siempre, se puso en mi camino y ahora va a ganar. Nulik, ¿realmente quieres ganar? Ajá. ¿Ves la sal? ¿Qué? ¿La quieres cocinar? Claro que no, pero si ponemos sal en el hielo, se derrite. Simca, ¿acaso no dijiste que patinabas con los ojos cerrados? ¡Súper fácil! ¿Qué? ¿No puedes? ¡Mira bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Y tres! ¡Oye! ¡Esto es sal! ¡Esto no es justo, chicos! Igual no habrías saltado 100 veces. Empecemos el concurso una vez más, pero esta vez seguiremos las reglas. ¡Oh, mira! ¡Se rayó la sartén! ¿Qué? ¡Pero qué desastre! La gente puede cocinar casi cualquier cosa en una sartén. Carne, pescado, vegetales. Para evitar que la comida se pegue a la sartén, las más modernas están hechas con una capa antiadherente como el teflón. Puedes cocinar en estas sartenes incluso sin usar aceite. Y son fáciles de limpiar, pero debes tratar este utensilio de cocina con mucho cuidado. Es mejor no usar espátulas de metal o tenedores que la rayen, porque no deberías hacer tu comida en una sartén raspada. Puede ser muy peligroso para tu salud. Sí, esta sartén está destruida. Todo por culpa de su apuesta. Todo porque alguien hizo trampa. ¡Es mamá! Por favor, Simca, ayúdame. ¿Quieres? Te cumpliré cualquier deseo que quieras. ¿O tres? ¡No! ¡Cinco! ¿Cinco? Yo te ayudo. Si ustedes saltan 100 veces sobre un pie. Que sean 200. Tom Tomás, ¿qué te parece si hacemos panqueques? ¡Qué panqueques maravillosos! Me encanta cocinar con esta sartén. ¿Por qué estás saltando? Es que quiero ejercitar mi pierna. La verdad, no hubieras podido saltar 100 veces ahí. ¿Apostamos? El carnaval. Oye, Tom Tomás, ¿elegiste tu disfraz para la fiesta de carnaval? Aún no, estos no sirven. Ya fui un pirata. ¿Qué tal un vampiro? También. ¿Y caballero? Este año quiero hacer algo que sea original. ¿Qué tal si... ya sé qué? Puedes ir disfrazado de mí, de Nulik. ¡Perfecto! Nadie se disfrazó de Pixie nunca. Hace mucho, mucho tiempo, la gente usaba máscaras y bailaba para alejar a los espíritus malos. En el antiguo teatro, los actores se cambiaban máscaras para hacer distintos papeles. A la gente le gustó tanto la idea de esconder sus caras detrás de máscaras misteriosas que se empezaron a organizar divertidos festivales al aire libre llamados carnavales. Hay países en el mundo como Brasil e Italia que se convierten en un gran baile de carnaval durante las fiestas. Hola, ¿qué están haciendo? Un disfraz para el carnaval. ¿Adivinan de qué me disfrazaré? Sí, pero ¿por qué tiene que ser Nulik? Porque se me ocurrió a mí. Fuego sería un disfraz mucho mejor. ¿No es verdad? No se peleen. Puedo ir vestido de ti y de ti. ¡Así se hace! Los fixies inteligentes usan gafas. Tus gafas ni siquiera caben en el dedo de Tom Tomás. Puedo hacer unas gafas como las tuyas. ¡Qué fixie simpático!
¡Espléndido! Nada mal. Solo si fuera tú, agregaría una mochila a tu disfraz. Todos los fixies que están a la moda llevan una. ¿Podrías agregar mis rulos también, por favor? Si no lo haces, nos vamos a sentir mal. ¡Genial! ¿Ya participaron todos? ¡Oh! ¡No incluimos a Zinka! ¿Dónde habrá lugar para ella? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya me tengo que ir. Entonces no le digamos. ¡Hasta luego, Tom Thomas! ¡Gracias, chicos! ¡Tirish! ¿Qué estuvieron haciendo ustedes mientras yo cargaba el confeti? Hacíamos la tarea. ¡Y mirábamos esta revista! ¡Y hablamos! Sí, todo eso y más. Ustedes no saben decir mentiras. Cuéntame qué esconden. ¿Se volvieron locos? Perdón, pero Tom Thomas no tenía más lugar para agregar nada. No estoy hablando de eso. ¿Cuál es la regla número uno de los Fixies? ¿Y qué prometimos? El secreto has de guardar. ¿Ah? Sí, pero no lo guardaron. ¡Ahora todos van a saber! Tom Thomas no le contaría a nadie de nosotros. Espero que no. Puede ser. Todos pensarán que se disfrazó de un dulce loco. ¿Qué clase de dulce loco lleva mochila y gafas? ¡Estamos en problemas! Creo que las gafas le quedaban bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llamar al profesor, ¿verdad? O llamemos a Abus. ¡O a Papus! Tranquila. Esperemos a que Tom Thomas vuelva. Hay muchos tipos de máscaras diferentes y algunas son muy importantes. Las máscaras médicas son usadas por médicos y personas enfermas para reducir el contagio de enfermedades. Las máscaras de oxígeno ayudan a la gente a respirar. Esgrimistas, porteros de hockey y boxeadores usan máscaras para protegerse de los golpes en la cara. El vidrio azul en una máscara soldadora se utiliza para proteger los ojos de la luz peligrosamente brillante. Los buzos usan máscaras para nadar bajo el agua. Sin una máscara, sería muy difícil ver la belleza del mundo submarino. Las máscaras que la gente usa en carnavales y en fiestas, pues, son para divertirse y para poner a todos de buen humor. O pueden ser un disfraz para que nadie te reconozca enseguida. Puede ser muy divertido engañar a alguien así. ¿Y cómo te fue? Estuvo genial. Había un concurso de disfraces y yo gané. ¿Hurra? Listo. Despídanse. Espero no se ofendan, chicos. Pero no podía decirles que era un fixie. Esto es lo único que se me ocurrió. Gran premio por mejor disfraz. ¡Tucán robótico! Oye, vamos. ¿Crees que parecemos tucanes? Sí. ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Fixie Tucanes! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Ups! ¡Feliz Año Nuevo! La plancha. Todo listo. Gracias por ayudarme. ¡Profesor Eugenio! ¿Sí, Elisa? La entrega de premios es en una hora. Tiene que irse ya. Lo recuerdo, Elisa. ¿Y qué tipo de premio va a recibir? El de genio del año. No es algo modesto, pero justo. Sí que me lo merezco. ¡Guau! ¿Y se lo darán a usted? Bueno, sí. ¿Y saldrá en la tele? Por supuesto. ¡Genial! ¿Y en su discurso podría saludarme? ¡Y a mí! ¡Y a Zinka! Muy bien. Podría decir algo como esto. Me gustaría enviar un gran saludo a todos mis amigos Fixies. Esa es una gran idea. Así todos podrán saber de los Fixies. Profesor Eugenio, ¿por casualidad no veo una plancha encima de su mesa? Oh, por favor, Elisa, no es necesario que hagas nada. No discutiré con usted. Debe verse simplemente perfecto, o todo el mundo pensará que no lo cuido bien. Dejaremos que la plancha se caliente y luego plancharé su traje. La parte principal de una plancha eléctrica es la bobina de calentamiento. Está oculta dentro de la plancha de hierro. Cuando se enchufa la plancha a un tomacorriente,
La bobina se calienta y calienta la plancha. La gente utiliza la plancha caliente para quitar las arrugas de su ropa. Las planchas también tienen un recipiente de agua. Cuando el agua se calienta, se convierte en vapor. El vapor sale a través de los orificios en la plancha de hierro para así eliminar mucho mejor las arrugas. ¡Oh, wow! La plancha ya está caliente. Lo único que falta es agregarle un poco de agua. Profesor Eugenio, esto es agua, ¿verdad? Sí, sí, es agua. ¡Eso no es agua! No, 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 no. Espera, espera. ¿Ah? No, no, no es agua, no es agua. ¿Entonces qué es? Bueno, es jugo. ¿Jugo? Sí, jugo. ¡Oh, no! ¡La pobre plancha no durará! Y además huele a basura. Acabé con la plancha, qué terrible. No, 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 no. Elisa, no te preocupes. Que no me preocupe, es la ceremonia del genio del año y se presentará con el traje arrugado frente a todo el país. Oh, no lo voy a aguantar. Elisa, ten cuidado. Cuidado, Elisa. Elisa. Profesor Eugenio, ¿está usted bien? No podría estar mejor. Nos encargaremos de esa plancha por usted. Mientras usted encárguese de Elisa. Eso estaría bien. ¡Miren por allá! Repararé el contacto. Ustedes dos quiten todo el jugo quemado de la plancha. ¡Muy bien! ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Por favor, despierta! ¡Lo hicimos! ¡Reparamos la plancha! ¡Elisa! ¡Deberías ver la plancha! ¡Funciona! ¿Ah? ¿Qué? ¿Y yo aquí acostada? ¡Debo darme prisa! ¿Dónde está la plancha y su traje? La ropa arrugada no se ve bien. Por eso, desde tiempos remotos, la gente ha tratado de usar diferentes métodos para deshacerse de las arrugas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la gente colocaba la ropa debajo de una roca plana y pesada. En la antigua Roma, solían golpear las prendas arrugadas con un martillo de metal. Y en China, se planchaban las telas con sartenes calientes. La plancha, en la forma que se usa hoy en día, apareció durante la Edad Media. Era hecha de hierro fundido y había que calentarla en un fogón antes de usarla. Luego, la gente creó planchas que se calentaban al colocarle carbón caliente dentro. Y finalmente, en el siglo XIX, se inventó algo muy conveniente, la plancha eléctrica, la cual ha sido utilizada desde entonces. Y el premio al genio del año es para el profesor Eugenio. ¡Bravo! ¡Bravo, profesor! Los agradezco. Les doy mis sinceros agradecimientos a todos. Permítanme aprovechar la oportunidad para saludar a Miss Fix. A todos mis amigos físicos. Tan solo denme premio. Sí que pensó rápido. Brillante, simplemente asombroso. La perfección de la cabeza a los pies. Bueno, casi perfecto. Plástico. ¡Vamos, bebé! ¡Toma, bebé, rápido! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi termina! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Más rápido! ¡Ya casi terminas! ¡Tirish! ¡Terminaste rápido! Si sigues practicando, puedes superar el récord. Sí, 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 es verdad. Es hora de tomar cartas en el asunto. Un segundo, por favor. Don Tomás, ¿sacaste la basura? Todavía no he tenido tiempo. Bien, es justo lo que quería escuchar. ¿Esa botella de ahí la necesitas? ¡Genial! Gracias. Ya tengo 5 más. Y este solo es el comienzo de la misión. Operación Rescate. ¿En qué anda tu papá? Operación Rescate. Tal vez... ¡Tu papá puede ser un superhéroe! ¿Te parece? ¡No, Ulick, eres muy gracioso! ¿Qué tiene de gracioso? ¿Quién más hace operaciones de rescate?
¿Y esas botellas? ¿Crees que las necesita para hazañas heroicas? Quizás él decidió empezar a separar la basura plástica. ¿A qué? El plástico es un material durable y práctico hecho por el hombre. Muchas cosas útiles son hechas con él. Empaques, juguetes, electrodomésticos y hasta muebles. Pero no se deben tirar las cosas de plástico. La naturaleza no podrá digerirlo ni siquiera en cientos de años. Y la Tierra quedará cubierta con una gruesa capa de basura. Para evitar esa catástrofe, todos podemos ayudar. Coloque el plástico en contenedores especiales y entonces, en lugar de lastimar el planeta, se puede transformar en algo útil. No, eso no tiene sentido. ¡Simca! Los superhéroes no juntan basura. Y te lo vamos a demostrar. ¡Claro! Eso es evolución. Es decir, una revolución. ¿Salva el planeta? Unidos, vamos a salvar el planeta. ¡Eres afortunado, Tom Tomás! Unidos, vamos a salvar al planeta. Tomás, ¿tienes algo más hecho de plástico aquí que me pueda llevar? Espera. Todavía usas esas cosas. Por una causa tan noble, las puedo sacrificar. Debes cuidar todas las cosas útiles. Papá, ¿será que puedo hacerlo también? ¿Hacer qué? Lo que tú haces, ser parte de la operación... ¡Salvar el planeta! Lo dijiste tú mismo. ¡Ah! Hablas de separar el plástico, ¿no? ¡Claro! Tengo un par de cajas que recolecté y ya están llenas. ¿Me ayudas a llevar esto para que sea reciclado? ¿Qué? Pero es basura. Tan solo debes desecharla. Hijo, si no empezamos a reciclar este tipo de basura, me temo que el planeta... se convertirá en un gran vertedero. Existen muchas cosas que pueden tener una segunda vida o ser transformadas en algo totalmente diferente. Por ejemplo, una botella de plástico común puede transformarse en un bolígrafo, en un reloj, en una silla, en platos e incluso hasta ropa. Por ejemplo, existen fábricas que reciben el plástico viejo. Ahí lo clasifican y lo muelen. Luego lo lavan y lo funden en una masa homogénea que luego es estirada en hilos que son utilizados para confeccionar ropa nueva. ¿No es genial? Pero esto solo es posible si la gente aprende a recolectar las botellas que ya no son útiles, las bolsas, las tazas y otras cosas de plástico, para que así sean desechadas separadamente del resto de la basura. Imagina lo feliz que estará la naturaleza cuando pilas y pilas de plástico desaparezcan de nuestros bosques y de nuestros océanos. ¡Cuidemos de nuestro planeta juntos! Creí que querías rescatar el planeta como un superhéroe. La verdad, somos superhéroes y también hacemos un poco de magia. ¿Qué dices? Dame un segundo. ¿Ves esta camisa? Está hecha de botellas de plástico como esa. Genial, ¿no? ¿En serio? Bien, ¿estás listo? ¡Es hora de salir! Los humanos tienen suerte. Separan la basura... ¿Y nosotros qué? Los Fixies haremos lo posible para prolongar la vida útil de los electrodomésticos. Para que la gente no los deseche frecuentemente. Nosotros podemos separar la basura también, es una buena idea. El pegamento. ¡Lully! ¡Separémonos! ¿No es verdad? Nah. ¿Por qué no? Somos el equipo más super genial que existe en el planeta. Prometamos hacer todo juntos siempre y que nunca, nunca jamás nos volvamos a pelear. ¡Muy bien! Niños, si miran aquí, verán que se rompió el asa de la taza preferida del profesor. Y es nuestro deber arreglarla, pegándola otra vez. Aquí están los amigos inseparables. Chicos, cálmense. Ya que hoy los dos llegaron tarde, ¿por qué no vuelan al depósito y traen el pegamento de una vez?
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Me hace reír? ¿Queda algo de pegamento ahí? No le salta un poco sobre el tubo. ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Genial! ¡Hay bastante! El equipo súper genial y su trabajo súper excelente. ¿Qué está pasando? ¡Se nos pegaron las manos! ¡Hay que jalar! ¡Ay! ¡Este pegamento es fuerte! Con la ayuda del pegamento se puede pegar casi cualquier cosa. Papel, plástico, vidrio, goma, madera y hasta metal. El pegamento funciona porque cada cosa, hasta una simple hoja de papel, tiene una superficie áspera. ¡Mire esos surcos y la rugosidad! Si tomamos dos hojas de papel, llenamos esos surcos con pegamento y las presionamos una sobre la otra, las moléculas del pegamento se empezarán a unir entre ellas. Después de eso, solo queda esperar que el pegamento se seque. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Por qué no volamos así? ¡Buena idea! Y como somos muy graciosos, todos se reirán. ¡Cuidado abajo! ¡Misión cumplida! ¡Muy bien! ¡Vayan a sus lugares! ¡Y pongan las manos sobre el escritorio! ¡No podemos! ¡Nos quedamos pegados! ¡Está bien! ¡Vengan aquí! ¡No queremos que nos separe las manos! Este pegamento hará que nuestra amistad sea más fuerte, ¿verdad? ¿Realmente creen que la amistad se mide así? ¡Ja! ¡Salta! ¿Uno, dos, tres? ¡Sí! Allá. ¡Y yo ir por acá! ¡Por tu culpa estamos en este desastre! ¿La mía? ¿Y quién fue el que me dijo que saltara? ¡Suficiente! ¡Me cansé de tus tonterías! ¡Tú ya no eres mi amigo! ¡Ni tú el mío! ¿Ok? Como muchas de las sustancias comunes que usa la gente, el pegamento fue inventado por la naturaleza misma. Por ejemplo, los peces pegan sus huevos. Y los moluscos producen un líquido pegajoso que les permite adherirse a cualquier superficie. Una araña extiende pegamento en su telaraña. El vencejo usa saliva para sujetar su nido. Y las orugas usan su saliva para hacer sus capullos. La savia de un pino o de un abedul es pegamento. Y la clara del huevo se puede usar como base para pegar. Pero hoy, el pegamento que más usa la gente se hace en fábricas. Cuando se trabaja con pegamento, es importante ventilar la habitación debido a sus vapores nocivos y se deben seguir todas las recomendaciones de seguridad. Y trata de no pegarte a nada. Puede ser muy difícil separarte después. Quizás el pegamento era malo. No, intentamos despegarlos durante tanto tiempo que el pegamento perdió sus propiedades adhesivas. ¿Y nuestra amistad también perdió sus propiedades? ¿Sabes qué, Nulik? Discúlpame. No necesitamos del pegamento para reafirmar nuestra amistad. ¿Paz? Paz. ¿Oh? ¡Oh, oh! ¡Te engañé! Comedero para pájaros. ¿Oíste eso? ¿Qué? ¡Oh! ¡De nuevo! Sí, fuera de la ventana. ¿Ahí? ¡Ah! ¡Un pajarito! ¡Es hermoso! Ajá, pero se ve triste. Entonces yo lo voy a hacer reír. No creo que le cause ninguna gracia.
frío. ¡Ah! ¡Él quiere comer! ¡Eso es todo! Deberíamos hacer un comedero para el pájaro. ¿Sabes cómo hacer un comedero? No, pero conozco a alguien que lo sabe todo. En el invierno no es fácil para las aves encontrar comida bajo la nieve. Por suerte, las personas acuden al rescate. Construyen casitas diseñadas para contener el alimento. El nombre de estas casitas es comedero para pájaros. El comedero para pájaros puede estar hecho de madera, de plástico e incluso de algo tan simple como un cartón de leche o jugo. No es difícil hacer un comedero para pájaros a mano, pero construirlo solo es una parte del trabajo. Lo más importante es recordar mantenerlo con comida. Bien, empecemos. Tengo una idea. Adisa, necesito de tu comida para un pajarito. No seas avaro. ¡Avaro! 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 ¡Adisa es avaro! ¡Debes aprender a compartir! ¡Adisa es avaro! ¿Qué, no tienes suficiente comida? ¡No suficiente comida! ¡No suficiente comida! ¡No suficiente! ¡Guau! ¡Mira esos dos! ¡Toman! ¡Hay suficiente comida para todos! ¡Pobre Adisa! ¡Pobre Adisa! ¡Traigámoslo aquí! Podemos abrir un restaurante Adisa para es pájaros. Un ¡pobre pájaro! Oye, tú, vete, vete. Ahora no podrás ahuyentarla. Ya lo veremos. ¡Ajá! ¡Bien hecho, Paloma! No es bueno intimidar a los pequeños. Sí, ¿y qué hay de las grandes? ¿Está bien que las ahuyentemos? La pobre Paloma también quiere comer. ¡Comer, comer! ¿Estás segura? ¿Segura? El invierno puede ser hermoso, pero también muy frío. Los animales tienen diferentes maneras de prepararse para el clima más frío. Algunas aves se juntan en bandadas y migran hacia donde hace más calor. Se podría decir que están volando a un centro turístico. Ardillas, hámsters y tamias recoleccionan y almacenan nueces, setas y piñones. No todos los humanos tienen una despensa tan bien abastecida. Los tejones y osos comen mucha comida extra en el otoño y luego se van a dormir en sus guaridas y madrigueras durante todo el invierno. Los peces también duermen en el invierno, pero en el fondo de los ríos y lagos, ranas, serpientes e incluso avispas se hunden en el suelo. Pero las liebres, los zorros y los lobos tienen gruesos abrigos que los protegen del frío helado. Aunque no es fácil para ellos encontrar comida. Bien, ese será tu comedero. Y ese nuevo será para los pajaritos. ¡Oye! ¿Vas a comerte su comida de nuevo? Muy bien. Pero los pajaritos nunca van a regresar aquí. ¡Míralos, Nulik! ¡Regresaron! ¡Ay, están llenos y felices! ¡Menos mal! ¡Didish! ¡Sí! ¡Didish! La mochila. Muy bien, ya terminé la tarea. ¿Vamos a jugar? ¡Tom Tomás! ¿Así acomodas tu mochila? Pues sí, ¿por qué? No sé cómo crees que vas a encontrar algo ahí dentro. Puedo hacerlo. Bien, busca... tu regla.
Aquí está. ¿Goma de borrar? Espera, ya la saco. ¿Dónde está? ¡Ah! Oh, ¡no la encuentras! ¡Qué pena! Es que esta mochila no sirve. La mochila está bien. Si no quieres perder nada, debes guardarlo con cuidado. O tener una mochimática que me entregue las cosas. ¡Eso es! ¡Es justo lo que necesito! ¡Una mochimática! Solo los Pixies tenemos mochimáticas. Puedo tener una. Me haré la mía. ¡Ah! ¡Tú no puedes! Sí, porque yo voy a ayudarlo. No creo. Una mochila es una bolsa con correas para colgar en la espalda. Fue inventada para que sea fácil cargar mucho peso en distancias largas. Y también para liberarte las manos. Las mochilas nos ayudan a mantener una buena postura y evitar que nos encorvemos. Esto es porque todo el peso de la carga recae sobre los músculos dorsales y la espina. Se pueden guardar muchísimas cosas importantes en una mochila, especialmente si la mochila tiene muchos bolsillos separados y todo se empaca de manera correcta. Las primeras mochilas eran muy pesadas e incómodas. Eran hechas de madera y cuero. Los antiguos cazadores llevaban este tipo de mochilas. Más adelante aparecieron mochilas más livianas que eran hechas de lona. Estas se hicieron muy populares entre los viajeros y los soldados. Las mochilas de ahora son tan livianas que hasta los niños pueden cargarlas. Comienza la prueba de la primera mochimática diseñada especialmente para humanos. ¿Listo? ¡Estoy listo! Lo primero es salir de la mochila. Mochimática. Una goma de borrar. Bien. Mírame. ¡Guau! Ahora, un bolígrafo. Bien. Tenemos problemas técnicos. Haremos una pausa. Comienza la prueba ya de la primera. Ya sé, tan solo empieza. La goma de borrar. Digamos que lo hiciste. Saca el bolígrafo. ¡Oh, wow! Ahora la regla. ¡Vaya mochimática que tienes! ¡Genial! Comienza la prueba de la primera mochimática. ¿Y dónde está Nulik? Calma, vendrá después. Probando la... Bueno, ya está. Comienza ya. ¡Adelante! Goma de borrar. Eso ya lo vimos dos veces. Bolígrafo. ¿Puedes sacar la regla? Claro que sí. Redoble de tambor. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Déjame ver! Pues ya entendí. Quiero que saques tu libro de ciencia. ¡Libro de ciencia! ¡Hola! ¿Puedes sacar el libro? ¡No puedo! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Vaya inventores que son! Su invención tiene que ser un poco mejorada. Y yo sé qué hacer. ¿Qué? Asegúrate de guardar las cosas en tu mochila ordenadamente. Ordenadamente tarda mucho y es aburrido. ¡Mira cómo puedes divertirte! Cuando es día de escuela, mochila hay que usar. Mochila hay que usar, mochila hay que usar. Tus libros y tu lápiz, los puedes tú guardar. Los puedes tú guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más con mochila al final, muy lejos llegarás. Si un día vas al bosque, mochila hay que usar. Mochila hay que usar, mochila hay que usar. Y lo que sea que encuentres, lo puedes ya guardar. Lo puedes ya guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más con mochila al final, muy lejos llegarás. Sin tu mochila vas a andar. El helicóptero. Este asunto es muy importante. ¿Llegué a tiempo?
¡Ah, chicas! Estoy tan ansiosa de verlo. ¡Aquí va! ¡Hola, chicas! ¿Dónde conseguiste un helicóptero? El profesor Eugenio lo iba a desechar, pero lo arreglamos. ¡Vengan a volar con nosotros! ¡No! ¡Estamos ocupadas! ¿Haciendo qué? ¡Algo importante! ¡Vaya a volar por otro lado! Como quieran, ¡nos vamos! Ya podemos continuar. Esos dos se comportan por las dudas. ¡Uno de nuevo! ¡Oigan, paren! ¡Es mi turno ahora! Los chicos son así. Nunca son serios, siempre quieren jugar. Ah, hablando de seriedad, tenemos un asunto importante que atender. ¡Ah! ¡Es verdad! No se me ocurre dónde ponerlos. ¿Qué tal en la mochimática?
problema muy grave. Sí, este es importante. No es algo tonto como lo que hacen los chicos. El malvavisco. Pixies, ¿por qué están tristes? La Navidad va a llegar muy pronto. Será muy divertido para ti, pero no para nosotros. ¿Por qué no? Mamus y Papus se pelearon. ¿Por qué? Todos los años tenemos que reparar esas luces. Oh, sí, es terrible. La Navidad está muy cerca y todavía nos queda mucho trabajo. ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? Aquí están. No escuchen el teléfono, no contesten los mensajes y tenemos luces que no están funcionando. Necesitamos ayuda. Papus, ¿puedes dejarnos un rato más? Me dijiste eso hace una hora. ¿No perdieron suficiente tiempo? No perdemos el tiempo. Mira la cámara. ¿Qué? ¡Tienes una de Mamus! ¡Mira! ¡Ahí estás! Bueno, ¿te estás divirtiendo? Estábamos por irnos y... Puedes quedarte aquí. Ya hice todo yo sola. Es obvio que tienes cosas más importantes que hacer. ¿Me dejaste allí, toda sola, trabajando como loca, para que tú estés jugando? ¿A dónde vas? A descansar. ¿Ah, sí? ¡Como quieras! ¡Vamos a tener Navidad! Tranquilo, Nulik. Haremos que tus padres se olviden. Que se perdonen. ¿Cómo? Mi papá siempre dice que para tocar el corazón de una mujer hay que regalarle flores y dulces. ¿Y dónde vamos a encontrar flores ahora? ¡Oh! ¡Las haremos con malvaviscos! La gente siempre intenta mejorar las recetas. Los franceses usaron una antigua receta egipcia de raíz de malva para crear el malvavisco, un postre esponjoso que puede decorar un pastel o ser asado directo sobre el fuego. En Rusia, un puré de frutas con bayas fue mezclado con claras de huevo y azúcar. Luego batieron todo, creando así su propio postre esponjoso, céfir. Con los años, algunos ingredientes cambiaron, pero estos antiguos postres siguen siendo muy populares. ¿Qué van a inventar después? Les vamos a organizar una cita. ¡Te llama Mamus! ¡Es urgente! ¡El monitor de Tom Tomás no está funcionando! Creí que ella se ocupaba de todo ahora. Papus, siempre eres tan bueno y te gusta ayudar a otros. ¡Vamos! Está bien. No, no y no. Estoy descansando, te dije. Pero Tom Thomas no tendrá tiempo de hacer la tarjeta de su madre si no vas. Y entonces ella no tendrá regalo. Iré, bueno. Pero solo lo hago por su mamá. Los dulces no son solo para comer. También se pueden usar para decorar una mesa navideña. Por ejemplo, es muy fácil hacer este árbol navideño de malvaviscos. Haz una fila de malvaviscos en el fondo del plato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La siguiente fila tendrá 6. La tercera fila, 5. Después serán 4, 3, 2 y 1 especial arriba. Añade palitos de pan abajo como tronco. Luego esparce unas chispas de colores sobre el plato. ¡Y ya estará listo! Con la ayuda de unos pequeños moldes de galleta, es posible obtener corazones y copos de nieve de los malvaviscos. O puedes hacer un reno. Atraviesa un bastón de azúcar por el malvavisco. Usa cuentas de azúcar como ojos y nariz y pretzels como astas. ¡Fantástico, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! No entiendo qué está pasando. El monitor funciona. ¿Para qué me llamaste? ¿Yo no llamé? Entonces no tengo nada para hacer aquí. ¿No? Entonces viniste a disculparte. No. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esto. Bueno... ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Para Mamus? ¿Para mí? Sí, para ti. ¡Qué dulce! Por favor, perdóname por gritarte. Estoy cansada. No, yo debo disculparme. Yo no debí dejarte sola. ¿Y dónde están los niños? ¡Es casi Navidad!
¡Ahí están! ¡Vengan aquí! ¡Vamos!